Hola, muy buenas noches. Iniciamos esta emisión estelar de la noticia y nos conectamos con la señal desde el Palacio de Miraflores, donde se genera a esta hora información de interés. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana Televisión. Lo establecemos desde el Palacio de Miraflores, pues a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe en el Palacio de Gobierno a uno de los máximos exponentes de la salsa en el mundo, Maelo Ruiz. ¡Que viva Venezuela! Estoy contento para saludarlo en este momento. No te va a doler el conocerme y el rumbear. Bienvenido. Cabe mencionar que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha exaltado en distintas ocasiones su preferencia por este género musical, y es la bienvenida que le da en el Palacio de Miraflores al salsero romántico Maelo Ruiz. Quítate la máscara, alalale, quítate la máscara, veriverenme, quítate la máscara. Bandolera. Está bueno eso, está bueno. ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Cómo está el Caribe? Todo bien, gracias a Dios. Contento de poder estar aquí. Y ya estoy viendo que usted también le meta al son. Le meto. Sí. Bueno, bienvenido. Gracias. Un saludo a Maelo Ruiz. ¿Ah? Y aquí tenemos dos grandes invitados, Omar Enrique, los dos Omares, y Omar Acedo, de Maracaibo para el mundo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvieron tus giras? No, contento, estamos haciendo los 30 años, ahora venimos para La Guaira, tuvimos los carnavales. Guarenas, sí, te vi. Tuvimos los próceres. Full. Sí, gracias. Amanecieron. Sí, todo el mundo te va a doler. Y entonces estamos haciendo también, hicimos a Carigua, y ahora en junio, los 30 años, como le digo, y vamos a hacer La Guaira. Tenemos Valencia en el Hotel Esperia. Éxito total. Sí, si Dios quiere, seguro que sí. Impresionante el gentío que se mueve, ¿verdad? Sí, imagínese, viviendo a Venezuela desde el 95, noviembre del 95. 95, yo era un chamito, pues. ¿Ah? ¿Por qué tú estás tan flaco, Omar? ¿Cómo estás tú? A la línea, presidente. Te vi la entrevista que te hicieron. Sin etiqueta. Sí, etiqueta. Estuvo buena, ¿oíste? Bonita. Estuvo bien bonita. Estuvo bonita. Estuvo bien bonita. Ah, el merengue y la salsa. Primos hermanos. Sí, ya vi un par de cositas ahí. Omar es tremendo talento y siempre le deseo el éxito que se merece, y también Omar Acedo también, seguro. Puedes grabar un disco de salsa, Omar. Ahí está. Ah, los dos Omares en la salsa. ¿Qué dice Omar Acedo? Que me dé la salsa. El papá de Dana. Ahora soy el papá de Dana. Así es. Correcto. Yo primero feliz en uno de los momentos más hermosos de mi vida, sin duda alguna. Maravillosa bendición de Dios, llegó a mi vida Dana Isabela. Qué bueno. Y bueno, ya le estamos escribiendo canciones. Tú sabes que nosotros sabemos escribir canciones. Por este lado, feliz de estar aquí recibiéndote, maestro. No, gracias. Maelo, para nosotros, para los venezolanos que seguimos tu música, que seguimos tu carrera, siempre has estado con nosotros. Sí, en las buenas, en las dificultades, y ahorita que estamos en la mejor, aquí también está usted. Así que por algo los venezolanos te quieren tanto, te respetan tanto, y vamos a seguir apoyando tu música. ¿Sí o no? Y se come bueno aquí. Sabroso, ¿verdad? La arepa, las hallacas, arroz con caraota. Por eso es que estoy flaco. Mira cómo estoy, muchachos. ¿Cómo te fue por Colombia? Todo bien, gracias a Dios. Hicimos una ida por Colombia. ¿Qué parte fuiste? Fui a Bogotá, estuve en Armenia. Excelente. Ibagué y Cali. Mucha gente también. Sí, gracias a Dios, sí, contento y feliz. Impresionante cómo la gente se compenetra con tus canciones, con toda tu música. Sí, yo tengo una anécdota que siempre cuando voy a hacer un concierto, pues todo el mundo me dice, Maelo, te va a doler. Yo siempre dejo te va a doler para lo último. Claro. Entonces cuando empiezo a cantar me dicen, Maelo, te va a doler. Yo, todavía no me duele. Con calma, con calma. Siempre tengo que hacerlo dos veces, ese es el tema. Para todo te va a doler. Otra vez te va a doler. Así es. Mira, aquí tenemos un invitado, Jorge Rodríguez. Un placer. Estábamos reunidos ahorita y le dije, Jorge, vamos a suspender la reunión para que conozca a Maelo Ruiz, nada más y nada menos. Ahí está, gracias. Es un gran seguidor tuyo también. Qué bueno, qué bueno. Gran salsero. Sí, salsero sí, de oro. Miren, no nos vas a cantar nada, Maelo. Regálame una noche donde te entregues toda. Por favor, señora, no se me ofenda. Hola, ¿cómo estás? Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Yo te necesito, mi amor. Mi mundo es de ella. Que jamás habrá nadie igual que tú. No, si te vas yo me muero, no. Otra vez, ¿quién? ¿Quién? Maelo Ruiz. Cuchi, 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 cuchi. Excelente. ¿Qué tal? No te llevo nada. ¿Ah? Ese puede ser otra canción. No te llevo nada. Está buena, está buena. Tarde o temprano, no te llevo nada. Aquí tenemos al gran Maelo. En Venezuela no te llevo nada. Ay, te canta bien también. El presidente te canta bien también. Yo le meto. Sí, sí, sí. No, nosotros crecimos en los barrios de Caracas, bailando, gozando y cantando salsa. Sí, yo le meto un poco a la tumbadora, a la conga, al bongo, a los timbales. Mira qué buena, ahí está. Ahí le meto. ¿Y te crió con la salsa tradicional o salsa romántica, como quiera? Después que sea salsa. Salsa, sí, la salsa buena. Ok, ok. Sí, la salsa brava. Sí. La salsa brava, la salsa buena, pues. Y después vino la buena salsa romántica. Ah, sí. Y bueno, toda esa salsa configura un ritmo, configura un clima, un sentimiento, sí, y a uno se le programa el cerebro en salsa. No, seguro que sí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con Pedro Conga, con No te quite la ropa, fue en el 87, eso fue los otros días. y entonces yo empecé a cantar salsa romántica, pero siempre me crié con la salsa tradicional. Y Ismael Miranda con Larry Harlow, Los Lebrón, que le gusta a usted, que dice colorín colorado, pam, pam, en la nube trepado. Ajá. Ismael Rivera, esto la voz, ha sido mi influencia. ¿Tú conociste a Ismael Rivera? ¿Llegaste a verlo? Nunca tuve, ni esto la voz tampoco, pero conocí a Cheo Feliciano. Cheo Feliciano lo quería conocer. Él iba a venir a mi cumpleaños el 23 de noviembre, creo que el 2014, pero al final tuvo un problema y no pudo llegar. Hablábamos por teléfono, Cheo Feliciano y yo. Yo quería conocerlo, lo admiraba mucho, ¿no? Cantaba las canciones del Tito Curec. ¿Ah? Tito Curec, compositor. También está Ismael Miranda. Ismael Miranda vino, hablamos por teléfono. La última vez que vino, no pudimos vernos. Bueno, admiro mucho. Ismael Miranda es una leyenda. Sí, buenísimo. Ahora te está recuperando de... Le dio algo un derrame en la cabeza, pero se está recuperando. Ya tiene como 80 años, Ismael. 70 pero tiene años, la voz fina, igualita como el primer día. Sí. De los históricos, pues. Cuando cantaba con Larry Harlow. De las leyendas. Claro. Sí. A mí no me gustaba la salsa cuando era chamito. ¿Te gustaba el rock? Me gustaba más el rock. Ah, ok. Okay. Y la salsa inglesa. Después comencé a conectarme poco a poco con la salsa. Ok. Con la Fania All Star. Uy, la Fania, sí. Sí. Con Rubén Blades, Willy Colón, Cheo Feliciano, etcétera. Bueno, Celia Cruz. Andy Montañez. También. Todo, Andy Montañez. Estuvimos juntos en un cumpleaños. En la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. Mira qué bueno. Y con Oscar de León. Un gran sonero. Oscar, cántame algo de Oscar ahí. No, la primera vez que yo vine a Venezuela en el 95, fui a una actividad que Oscar León era el padrino y yo era el sobrino. ¿Verdad? Y ahí estaba hasta pegado, yo te necesito, mi amor. Y eso fue una experiencia para mí. Oscar de León es una leyenda y siempre ha puesto el nombre de Venezuela al mundo entero. Sí, claro. Dimensión, sí. Había estado muy caluroso el día. Ajá. Inclusive se nos incendió la montaña, el Guaira repano, ayer fuerte. por el calor y todas estas cosas. Y que cayó una lluviecita hoy. Cayó una lluviecita y se apagó todo. Sí, señor. Bendiciones de Dios. Oye, presidente, qué bueno estuvo los próceres. ¿Verdad? Impresionante. Buenísimo, estaba lleno eso, estaba lleno. Eso estaba hasta los tequeteques. Sí. Yo lo vi por televisión. Impresionante en la madrugada, la gente casi amaneció cantando. Oye, qué cosa, yo pensé que mira, la gente estuvo ahí y siempre. Todo el mundo cantaba tus canciones, todo. Sí, sí, sí. Los más jovencitos, muchachos de 16, 18, 20 años. Sí. Bueno, después me cuentan aquí en Caracas que la gente era como una procesión, regresando a sus barrios, subiendo a los barrios. Bueno. ¿De dónde venían? Del concierto de Maelo. De verdad, fue algo bello, 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 bello. Pasé bien. Y cada vez que yo vengo a Venezuela y hago un concierto me lleno de emoción, de verdad, presidente, porque yo creo que Venezuela me ha dado mucho. Y estoy agradecido de este país tan lindo y hermoso que me llevo siempre lindos recuerdos, siempre. Bueno, esta es tu patria también. Gracias, gracias, gracias. Nosotros todos somos hijos de la patria grande. La patria grande, tenemos el mismo sentimiento, el mismo ritmo, la visión de grandeza y el amor en el corazón. El amor es lo más importante. Como decía ayer Omar en la entrevista. Ah, Omar, el amor. El amor, presidente, el amor. Y de verdad que uno cada día se enamora más de Venezuela. Ahorita estamos viviendo un tiempo nuevo. De verdad que la cantidad de espectáculos que se ha empezado a mover en el país es algo increíble. Han venido los artistas internacionales más grandes a tocar en nuestro país en este último mes, solamente en este último mes. Y si usted ve la cartelera de la cantidad de conciertos de artistas internacionales que vienen a nuestro país, es increíble. De verdad que yo estoy feliz con eso. Se están peleando. Se están peleando por venir a Venezuela. No, ahora mismo tenemos una fecha para junio, no hemos dicho todavía, que creo que van a venir muchos artistas. Viene Alex de Castro, voy a estar yo, va a estar Pupi Santiago, pero estamos tratando de hacerlo en el Poliedro de Caracas. Mira, me leíste la mente, Maelo. El Poliedro. Porque el Poliedro es el gran centro de espectáculos masivos. Quien llena el Poliedro no tiene que ir al Madison Square Garden. Yo crecí en el Poliedro, cuando estaba chamito. ¿Qué te digo yo? En los años 80, 81, 82, 83, 84, 85. Eran años... Bueno, yo vi a los hermanos Lebrón ahí. Vi a Héctor Lavoe en su última presentación en Venezuela. Qué bueno. A Rubén y a Willy. Vi a Manos Duras Barretto, a Ray Barretto, allí lo vi 2 o 3 veces, allí en el Poliedro, y vi también grupos de rock famosos que pasaron por allí. También en el Poliedro empezaron los gaitazos, ahí empezó la fama de los gaitazos en diciembre. Okay. Bueno. Y en el Poliedro empezó el tambor. Cuando nadie bailaba tambor en Venezuela, Jorge Rodríguez, empezó el grupo Madera a tocar el tambor venezolano, truco, 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 con los culos de puya, con todo eso. Y los primeros conciertos de tambor, Poliedro de Caracas. Ahora sí, ahora tú vas para una fiesta y si no se baila tambor, la fiesta estuvo mala. Sí, así es la música, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Se le mete a la gente en la sangre. No, yo estuve en un Poliedro una vez con Roberto Rovena, que en paz descanse, y yo estuve ahí en el Poliedro y hacía muchas cosas ahí en el Poliedro también. Bueno, hay que llenar el Poliedro. Vamos a hacer un gran festival de la salsa ahora. Salsa brava, salsa romántica, salsa moderna. Lo queremos hacer. El Día Internacional de la Salsa, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. En el Poliedro de Caracas. Ajá, ¿cuándo es ese día? 11 de junio. 11 de junio. 11 de junio. Está bien, aquí hay un movimiento salsero, se llama Corazón Salsero. Hubiéramos invitado a su director, ¿vale? A Key, voy a ver dónde está Key para que se venga, para que conozca a Maelo. Este es uno de los expertos y conocedores de salsa más grande que conozco en mi vida. Bueno, Key, que es el director de Corazón Salsero, un movimiento que tiene a niños, niñas, jóvenes, bailarines, bueno, ¿cómo se llama? Músicos, tocan instrumentos, cantan. Eso es una belleza, ojalá pudieran llevarlo a la sede de Corazón Salsero para que conociera allí. Eso es una belleza, de verdad. Me parece muy bien. ¿Cuándo es que es el Festival Mundial de la Salsa en Caracas? Tenemos pensado hacerlo el 11 de junio. Más nada, 11, 12, 13, 14, 15 de junio, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. Ahí está. No te llevo nada la canción. Malo. No te llevo nada la canción. No te llevo nada, pues. Ah. La cuña. Bueno, Jorge Rodríguez, ¿qué me dice, vale? Jorge está muy callado. Jorge, vale, ¿qué pasa? Ojo, presidente, cuando Jorge estaba en la alcaldía de Caracas, junto a Jorge, hicimos muchos conciertos. Jorge fue alcalde de Caracas 8 años. Y promovió mucho la música, la cultura. Mucho, mucho. Yo creo que, bueno, ha sido uno de los que más ha apoyado la música. Y trajimos muchos artistas de salsa. Trajimos al Gran Combo de Puerto Rico, Jorge. Sí, correcto. Trajimos a Gilberto Santa Rosa. Maelo vino también. Sí, sí, claro. ¿Qué dice Jorge, vale? Bueno, ¿qué recuerdos trae? Yo tengo una anécdota de esos festivales tremendos de salsa en el Poliedro. Yo fui en el 86, yo era estudiante de medicina y fui en el 86 al concierto de Rubén Blades con Seis del Solar. Ah, ahí estaba yo, bueno. ¿Ah, sí? Estaba estrenando su disco de Seis del Solar. Exacto, que se había separado de Willy Colón y se había venido con los Seis del Solar. Pero el cuento que tengo es que estaba Ralph Irizarry descargando con los timbales y se le rompió la baqueta y por esas cosas me cayó la baqueta a mí en la mano. Y yo guardaba esa baqueta y la cuidaba y se me perdió en el tiempo. Ya. Pero muchos años después vino Ralph Irizarry para el Suena Caracas y me regaló un par de baquetas. Esas sí las tengo en mi casa. El hombre, viste, el hombre se las trae. Oye, de salsa a mí me gusta mucho. Se las trae el hombre también. A mí me pasó una vez en Río Chico. Estaba cantando y yo tenía un blazer, pero de hilo. Y entonces se lo tiré, se lo lancé al público. Y después tú me veías filmando los cantitos de... Los pedacitos. Y una vez aquí en el círculo militar también tiré otro. Y eso para mí era algo bonito, ¿verdad? No, recuerdo. La vida de los cantantes. A mí me hubiera gustado ser cantante. Bueno, me hubiera gustado ser guitarrista de rock. Es lo primero. Ahí está. Después me hubiera gustado ser, cuando pasó el tiempo, cantarte de salsa y tocar la tumbadora. Y ahora me gustaría ser cantante llanero, de corazón llanero. La música llanera, es hermosa la música llanera. Ahí tenemos, mira, Capitán Escalona es el presidente de la Fundación Corazón Llanero. Qué bueno. Tienen un concurso de verdad increíble. Se llama Talento de Corazón. Y hay niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años. Y el talento que tienen interpretando la música venezolana, bueno, yo creo que nunca había existido, ¿verdad, Escalona? Nunca había existido. Es una explosión bella. Niños y niñas por el país, en cada teatro del país, en cada pueblo, parroquia, municipio, miles de niños inscribiéndose para Talento de Corazón Llanero. Audicionaron la bicoca de 200.000 niños y niñas en todo el país cantando música llanera, náguara. Es bueno. Ay, ¿qué más no vas a cantar, Maelo? Sí. Bueno, cantanos algo, vale. Dice, vicio infinito de arañarte, de mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar. Atrévete a sentirte deseada, atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama. Entonadito, vale. ¿Ah? O si no, esta que dice, oye, qué rico, y esta es mi escuela, desde Puerto Rico yo saludo a Venezuela. Ajá, saludo a Puerto Rico. Que viva Puerto Rico. Que viva Puerto Rico. No, Puerto Rico ha dado tremendos músicos. Sí. ¿Ah? ¿Qué tal? Este muchacho que ganó los Grammys puertorriqueños, ¿no? Ayer. No puede ser que dos grandes músicos, expertos, no sepan quién ganó los Grammys. Presidente, no lo vi, yo no lo vi. Yo no lo vi tampoco. Raspado, raspado. Porque esos son los Grammys americanos. No los Grammys. Ay, Dios mío, están raspados toditos. Yo vi fue los Oscar. Bueno, pero el cantante más famoso que hay en el mundo ahorita, ¿cómo se llama? Marc Anthony. 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 No vale, estás perdido. Estás más perdido que dijo el Inver. Búscalo ahí, Escalona. Googlea, googlea, googlea. ¿De qué país es? Puertorriqueño. Puertorriqueño, ah, ok, ok. Es un muchacho que es un fenómeno en el mundo. Yo lo vi el otro día en YouTube. Estaba con Residente. Hicieron un video conjunto. Y me sorprendió porque yo había escuchado el nombre de él. Ajá. Muy famoso. Bad Bunny. Ah, Bad Bunny. Y yo no sabía que era puertorriqueño. Sí, es puertorriqueño. Y me parece, porque es muy demasiado famoso. Muy famoso. Es el más famoso ahorita. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Llena los conciertos en media hora. ¿Cómo lo logró? Sí. Una cosa increíble. Y en español. Sí. Y en español. Por eso, es uno de los nuestros. Español, puertorriqueño. Caribeño. Tiene mejores números que el mercado anglo. Y ayer ganó el Grammy. Mira qué cosa. Y ustedes no sabían nada. Qué bueno. Están raspados. Estamos raspados. Yo también. Tú también estás raspado. Maelo, bueno, te deseo lo mejor, Maelo. Gracias, gracias, presidente. Que gracias. Dios te bendiga, te proteja y te favorezca. Gracias. Y sigas llenando de amor, de sueños y de alegría a los pueblos de América Latina, el Caribe y del mundo. Siempre que Dios me dé vida y salud, estaré haciendo música para el mundo entero y especialmente para Venezuela también. Amén, amén. Seguro que sí. Gracias, Maelo. Te invito ahora a que hablemos en privado un ratico para tomarnos un café, compartir y bueno, mañana tú partes otra vez. Y vuelve después. Me va a doler, me va a doler, irme tan temprano, yo quisiera quedarme, cada vez que vengo a Venezuela no me quiero ir, pero tengo que irme mañana y ahora voy a sufrir. Que viva Maelo, gracias, que viva la salsa, gracias, bien. Gracias, gracias. Y cante con el salsero Maelo Ruiz, que lo ha recibido acá en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano. Desde ya se prepara nuestro país para el Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022, que se estará realizando próximamente en el Poliedro de Caracas. Es la información. Voy a retornar el contacto.